Hola, ya sé, mes y medio sin subir nada. Soy todo un ejemplo de la puntualidad. He regresado de un alargado letargo por culpa de los compromisos que he tenido pendientes y bueno, de la chamba. Pero bueno, si bien creadores de contenido, ya saben más o menos cómo son esos periodos y no los voy a aburrir con detalles, así que mejor hablemos de lo que nos reúne de forma parroquial hoy. ¿Dónde están las madres? Sí, este mes es el mes de la madre y es una fecha que es exprimida por la mercadotecnia y todo lo que ustedes quieran, bla, bla, bla. Pero no deja de ser una buena excusa para mostrarle a nuestras respectivas madres que las queremos por su apoyo, paciencia, sacrificios y amor, siempre y cuando lo merezcan. A ver, no hay que tapar el sol con un dedo para saber que no todas las madres son el mejor ejemplo a seguir, o son buenas personas, o siquiera hayan querido ser madres en primer lugar. Pero en vez de llevarlo a un enfoque realista en el que nos vamos a deprimir y vamos a terminar analizando por qué algunas personas tienen mommy issues, ¿qué mejor que analizar a las madres animadas que despiertan el lado más feral que tenemos dentro? Y sí, pedí su input en Twitter porque soy predecible cuando necesito rellenar. Pero para darle algo más de sazón, quiero que veamos estos siguientes ejemplos tratando de entender por qué son como son y cómo eso afecta a sus hijos, porque jajaja, ja, ja, mommy issues siguen siendo un asco. Ya empecemos. Ay, Beth, pobre desgraciada con el alma en desgracia. Ella es la más concisa de todas aquí, así que va a ser la primera por eso, porque sus problemas a la hora de ser mamá tienen nombres propios: Rick Sánchez y Jerry Smith. Desde el inicio sabemos que Beth básicamente fue abandonada por Rick y que hasta hace muy poco tiempo regresó a su vida, haciendo que esté dispuesta a aguantarlo y permitirle que ponga en riesgo a Morty o a Summer por su aprobación. No solo eso, sino que se deja ver que no está satisfecha con cómo se ha desarrollado su vida, ya que ella quedó embarazada de adolescente. Siempre pensando en lo que pudo haber hecho, en lo que pudo haber sido, pero no logró por culpa de Jerry, a quien claramente detesta, pero odia todavía más estar sola. Y listo, digamos que el inicio de la serie es medianamente más atenta a sus hijos, pero lo que va avanzando vemos que cada vez es más cínica y negligente por culpa de los cagaderos de Rick. Aquí van a ver spoilers, si no quieren saber, pasen a la siguiente sección. Pero en fin, luego de divorciarse de Jerry y acompañar a Rick a unas cuantas chocoaventuras donde vemos que es una completa sociópata desde pequeña, Beth tiene la opción de abandonar a su familia para irse al espacio y solo dejar un clon como reemplazo si así lo desea, o quedarse en la vida que siempre ha conocido. Y aunque nunca se sabe quién es la verdadera Beth o cuál fue su decisión en sí, si tenemos en cuenta lo mucho que resiente la vida que tiene, su trabajo, su alcoholismo, su esposo, su familia, sus hijos, pues raro no sería que la Beth original fuese la que está en el espacio, y seguiría siendo menos raro que el hecho de que ella coja consigo misma a pesar de que finalmente volviese con Jerry en primer lugar. Entonces, sabiendo esto, no será mayor sorpresa ni para ustedes ni para mí el saber que Beth está lejos, muy lejos de ser una madre buena, que pondría todo por debajo de sus hijos cuando ni siquiera ha sido capaz de hacerlo consigo misma por el más mínimo prospecto de que Rick no vuelva a irse de su vida. Literalmente ella es los daddy issues hecho persona. Pero eso sí, en parte tenemos el rompecabezas más o menos roto porque no conocemos absolutamente todo de la crianza de Beth y lo poco que sabemos puede que perfectamente sea mentira. La serie es así. Porque la misma se ha encargado de llegar a ese punto en el que lo más seguro es que a Beth no le jodió que si por X o Y motivo se arruina todo el universo en el que ella está, simplemente tiene que decirle a Rick para que se vayan a otro en el que van a reemplazarse a sí mismos y seguir como si nada. Terminando con Beth en parte dándole la razón a Rick sobre que el mundo gira a su alrededor por negarse a salir de ese círculo vicioso de aprobación que años de logros a medias y vino nunca van a llenar. De una vez les digo que en esta sección es donde se me va a subir el engagement del video, van a ver. Rose en general es un personaje bastante polarizante. O la defiendes y la amas, o la detestas a muerte por las consecuencias de sus actos y el efecto que tuvo en Steven, además de sus otros allegados por culpa de sus propios caprichos e ignorancia. Y si bien entiendo que quisieran mostrar su desarrollo al revés, lo cual me parece un recurso narrativo bastante interesante, creo que empeoró otros aspectos de ella como personaje. Lo que conduce toda la trama narrativa de Steven Universe es que Rose sacrificó su existencia por la de Steven, y que su ausencia ha dejado ciertos huecos en la vida de
al pobre niño que nunca podrá conocerla porque él es su propia madre. Y viendo la serie por primera vez es algo bonito. Las cintas de León tienen una escena preciosa donde Rose habla directamente hacia él y en general siempre se hace énfasis en que ella lo amaba más que a sí misma. Entonces, ¿por qué alguien tan dedicada a su hijo de forma desinteresada sería una mala madre? De nuevo, si no quieren ser spoileados de una serie que acabó hace 4 años, pasen a la otra sección, no me hago responsable, no leo lloros. Pero resulta que Rose Cuarzo todo este tiempo no era un cuarzo. De hecho, era uno de los personajes más importantes y que se va construyendo durante toda la serie. Diamante Rosa, la regente imperial presuntamente asesinada por Rose Cuarzo. Y aunque ella tenía muy buenas intenciones con las cosas que hizo y con cómo quiso arreglar sus errores, el trauma indirecto que deja en Steven es irreversible, porque no vamos a ahondar en los demás. Casi todo lo que pasa en la serie nace por su propia idealización hacia los humanos y sus vidas, sin conocer la otra cara de la moneda, porque la serie se niega rotundamente a reconocer los aspectos verdaderamente negativos de la humanidad. Tengamos en cuenta que la única vez que hablan de algo tan básico como racismo es en un corto hecho para comerciales de Dove. Soy el creador del racismo. Y eso quiere decir que hasta cierto punto Rose es hipócrita. Solo le importa la idea de la libertad que tiene un humano, pero no de sus necesidades. Ni siquiera fue capaz de incentivar a las otras gemas, ya saben, las Crystal Gems, de socializar con los humanos como ella, o de ver si tuvo que lidiar con los problemas que tenemos como sociedad entre nosotros, por lo que ni sus propias aliadas creían en su ideología hedonista. Sin contar que casi todas ven por debajo del hombro a los humanos casi toda la serie. Rose practica, pero no predica. Así que con eso, ¿cuál fue el punto de todo lo que hizo? Pues vete a saber, porque definitivamente no ayudó que las consecuencias de sus acciones se acarrearan a Steven, quien tiene que salvar la Tierra una y otra vez, porque no pensó que tal vez Homeworld volviese a causar problemas. O que cualquier otra cosa que se le hubiera quedado en el camino que ella olvidó completamente pudiera tener consecuencias. Pero eso sí, creo que de todas las que vamos a hablar hoy, ella es realmente la única que puedo decir que ama a su hijo por las razones correctas. O al menos, espera que Steven sea lo más feliz posible, siendo lo que ella no pudo ser. Pero sin saber el daño que no pensar bien las cosas le hizo y cómo esto iba a hacer que él la terminara resintiendo. Así que sigue sin ser excusable, por más que ella tuviera una visión color de rosa. Y ahora, sé que algunos van a decir, pero Rose no cuenta como mamá porque ella no crió a Steven. ¿Creen que con eso acabé? Pues no. Porque resulta que Perla tiene velas en este entierro al ser la figura materna principal de Steven, que no sea Garnet. Ella no solamente escondió el secreto diamante de sus propias aliadas por miles de años, lo cual es bastante jodido teniendo en cuenta en qué valores ideológicos se paran las Crystal Gems, sino que a Steven le echó la culpa de que Rose no esté, no lo dejaba ver a Greg a pesar de ser su papá por el resentimiento que ella misma le tenía, y puso en riesgo la vida de Steven 3 veces diferentes. Entonces, al final, tanto Rose como Perla tienen la culpa de los pedotes mentales que se carga Steven en Future, lo quieran o no, hubieran evolucionado o no. Y como digo, sé que esta es la take por la que me van a comer viva, pero bueno, a Jesús lo odiaban por decir la verdad. Y ahora seguimos con Leanne Cartman, ya saben, la mamá de Eric Cartman, uno de los personajes más infames de toda la televisión que resulta ser todo un caso completo, ya que sin ella Cartman no sería quien es ni tendría las actitudes por las que lo conocemos, para bien o para mal. Y eso es algo que vemos desde el inicio de toda la serie con cómo Cartman es quien tiende a llevar las riendas dentro de su dinámica. De hecho, el mejor ejemplo de cómo se maneja y hasta qué punto Leanne tiene la culpa es gracias al episodio de y sí, esa es la única forma adecuada de decirlo. Pero en vez de ser yo quien eche todo ese cuento, dejaré que el fan más normal de South Park lo haga por mí. Ya saben, Stupid Punks. A quien envidio mucho porque él sí salió en la serie. El otro día estaba por la vida viendo cómo se secaba la pintura hasta que Cookie decidió enviarme un mensaje bastante inesperado donde parecía que estaban por desinstalar de la vida si no contestaba. Resulta que Cookie quería hacer algo conmigo referente a South Park, ya que por si no lo saben me dedico a hablar enteramente de la serie en mi canal de YouTube. Se me pidió hablar de la mamá de Cartman, así como responder a la duda de Cookie con la mentalidad de Cartman en el episodio de Y primero que nada, tenemos que tener en cuenta dos factores. Número uno, la mamá de Cartman durante las primeras temporadas de la serie funcionaba únicamente como la sexo servidora de South Park.
Esto en la vida real está inspirado en la exnovia de Trey Parker, que lo dejó para irse con otro hombre, dejando a nuestro querido creador con el corazón roto, pero con la idea de crear un personaje inspirado en ella que, más que como una venganza, utilizaría su duelo para sacarle algo de provecho. Ya que originalmente Carmen contaría con un padre dentro de la serie, mientras que Liam le sería infiel en repetidas ocasiones, pero esto sería cambiado en el último minuto de la serie. Lo segundo es que Carmen cuenta con un lado malvado que hemos conocido desde los inicios de South Park. Con esta información podemos responder a la pregunta sobre si Carmen realmente cambió o fue únicamente un engaño a mera conveniencia. En este episodio de se puede interpretar que el lado malvado de Carmen está apagado al darse cuenta que, si acaba con la vida de su madre, ella no estará para consentirlo de ninguna forma, decidiendo apagarse para que solamente quede un Eric Carmen bueno que pocas veces se mira en la serie, justo después de escuchar un par de voces en su cabeza. Con el pasar del episodio mirando a un Carmen bueno, su mamá se dará cuenta que, con un hijo responsable con su vida, acaba de perder a su posible único amigo en el mundo que estaría con ella incondicionalmente. De esta forma y con algo de persuasión, su lado malvado notará que es el momento perfecto para regresar. Las voces en la cabeza de Carmen es algo que hemos conocido desde antes en la serie. Un ejemplo, tenemos el episodio de la llegada de Walmart, en donde escucha cosas en su cabeza para salvar este centro comercial. También conocemos a Mitch Conner como un ente malvado que sería la manifestación física de lo que existe dentro de su cabeza, apareciendo y desapareciendo según lo amerite la ocasión. Con una mamá ausente al estar con tantos trabajos para mantener a su pequeña familia, tenemos un Carmen que carece de una figura paterna, producto de que su mamá nunca estuvo con un hombre formalmente por sus otros intereses. Este tipo de cosas pueden despertar como eventos traumáticos en la vida de la mente de Carmen para que se haya roto y se creara este lado malvado que se ha estado apoderando de él desde el inicio de la serie. Una mamá como Liam Carmen que no está al pendiente de su hijo y solo decide comprarle y darle todo lo que le pide, desde luego que formarían un niño con un grave problema como lo es Carmen. Lástima que la madre de Carmen sea catalogada como la mujer del pueblo y obliga a su hijo a ser su amigo con un poco de persuasión en las cosas que le compra. Espero que haya servido como repaso a las consecuencias de tener una mamá como la de Carmen. Y muchísimas gracias, Cookie, por esta invitación. Por cierto, que se joda Linda Stoch. Todos mis panas odian a Linda Stoch. Y la última madre que vamos a revisar hoy es a esta maldita vieja. ¡Que se joda esta maldita vieja! ¿Quieren saber quién es la peor madre de todas las anteriormente mencionadas? Y de las demás que me fueron sugiriendo como Odalia, Ogotel, Lois, incluso Rayo. Bueno, no, Rayo no, ella está absolutamente loca y es una incestuosa abusadora. Pero mi punto permanece porque la mamá de Doofenshmirtz ni siquiera fue el nacimiento de su propio hijo y lo compara constantemente con su hermano Roger. La detesto a ella, al igual que a su podrido marido, que es demasiado culo roto para comprar un gnomo y no puede probarme que no sea la más maldita en muchos sentidos. Entonces, ¿no imaginan el fresquito maravilloso que da saber que Doofenshmirtz no siguió su ejemplo y en cambio es un padre ejemplar para Vanessa, a quien de todos modos estoy segura que la hija de puta ni siquiera es capaz de mandarle una tarjeta de 3 pesos cuando cumple años o una mugrosa imagen de Piolín por las mañanas? Y bueno, si vamos a hablar de Phineas y Ferb, en parte hay que hablar de Linda Flynn porque hay gente que dice que ella es una mala madre porque literalmente nunca logra ver las malditas cosas que hacen sus hijos. O sea, ¿ustedes quieren que ella crea ciegamente en Kanda solo porque la arrastra hasta el patio trasero? ¿O desde hace cuánto tiempo ustedes comen pegamento? A ver, solo pónganse en su lugar. Imagínense ustedes que están trabajando, están haciendo quehaceres, o hobbies, o vacaciones, o días libres, y que nunca, nunca puedan tener un momento a solas en paz porque su hija los llama, presiona, persigue, persuade y demás conductas pseudodelictivas para que intenten ver algo y que cuando lleguen a ese sitio donde se supone que está esta cosa absurda, no haya nada, nada. Linda mínimo tiene la consideración de meter a Candace a terapia y es un chiste que incluso se va construyendo desde el primer episodio.
I worry about you sometimes, Candace. Así que de verdad no voy a aceptar ningún tipo de difamación o comparación con Linda cuando existe esta vieja del demonio. Bueno, bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los miembros del canal que me tienen una paciencia exuberante. Ya sueno como un disco rayado todas las veces que hago esta sección. Pero lo bueno es que más allá de este, tengo otros dos guiones escritos y videos por delante. Entonces esto pues van a comer bien estos siguientes meses. Junio va a ser una joyita, déjenme decirles. Así que con eso dicho, muchísimas gracias a ustedes, miembros del canal. Los quiero un montón. Les mando un besote. En especial, quiero darle muchísimas gracias a Josema Venturas, Cevitas Martínez, El Jason, Shashenager, Misu Micaela, Nicolás Gongas y los Kaijus, Nico Eji, Akihiro y Dracon. Desde el último video reestructuré un poquito los miembros del canal, me falta hacer el video de actualización, pero si quieren ver las recompensas que ahora hay disponibles, como por ejemplo videos adicionales, adelantos, dibujos, covers de canciones en Kazoo y la invitación al server de Discord, no duden en unirse al canal y si ya lo hicieron y no están ahí, escríbanme. Yo ya sé que para este punto el día de la madre ya pasó, eso. Yo soy consciente de que hice este video tarde, no era mi idea principal porque me lo quería espirruñar antes, pero no se pudo, entonces esto pues tocó así. Espero que de todas maneras hayan pasado buen día de las madres, que hubiera podido tener esa oportunidad. Muchísimas gracias a Prad, también muchas gracias aquí a Stupid Punks que colaboraron en el video así a pesar de que los agarré volada. Y pues bueno, también en parte a mi mamá. Igualmente muchísimas gracias a quienes me dieron estos preciosos fanarts que no pude poner antes. Si quieren mandarme alguno o solamente quieren escribirme, aquí están todas mis redes. Síganme si quieren, suscríbanse si quieren, comenten si quieren. Díganme qué hicieron para el Día de la Madre, qué opinan de mis opiniones, cuál otra madre piensan que es una absoluta y completa basura, que estaré leyendo todos los comentarios. Yo soy Cookie Queen y hasta que volvamos a vernos.